Tenemos en línea al caballero señor Guillermo Zaratino. Guillermo, María Eugenia saluda. Buenas tardes y gracias por atenderme, en serio. Acatado. Privilegio que me convoque. Al revés, Guillermo. La verdad, un placer. Y la verdad es que yo pensaba en vos. Recuerdo tu sorpresa porque dijiste, pero yo soy de tenis y esto es fútbol. Es más, creo que hasta en un momento te escribí tenis. Pero me parece que esto escaló un montonazo. E insisto, vos que sos un hombre que reconoce los valores de los triunfos y siempre estás con el tenis a cuestas, acá la victoria del Mundial Femenino de Fútbol Español quedó en segundo plano, lamentablemente. Es que es increíble porque no se ha hablado absolutamente nada, ¿no? ¿Viste? Ya ha pasado 10 días y nadie habla, no se comentó, ya nos olvidamos que le ganaron la final a Inglaterra, habría que escarbar en las noticias de aquel momento para saber de qué se trató, porque este bochorno fue tan mediático que obviamente acaparó la atención de todo, ¿no? Es tan insólito lo que pasó, porque además ni siquiera fue algo que se hizo en un pasillo a escondidas. Claro. Fue público, en la entrega de premios, en el campo de juego, con las cámaras de televisión, está filmado, está fotografiado. Es todo un escándalo que yo te escuchaba recién que decías el ex presidente y en realidad todavía sigue siéndolo porque está suspendido. Ahí me llama la atención, ¿no? Porque inclusive tomó cartas en el asunto el presidente de España y otras autoridades. Ahí me llama la atención que todavía este hombre no haya sido echado porque fue suspendido por 90 días. Claro. No, él y además se dio el lujo de decir insistentemente no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, de una manera casi provocadora. Me parece esto insólito, es algo que no tiene antecedentes, evidentemente. No, no hay antecedentes, pero ¿será que hay algo detrás que nos estamos perdiendo? Yo en su momento leía en El País, en el diario español, sí, que se había descubierto también como una trama de lavado de dinero, hasta lo habían nombrado a Piqué, que estaba en el tema, y pareciera que esto les vino como anillo al dedo como para no dar a conocer otros temas que sí son realmente muy preocupantes y que ameritarían, si son ciertos, una causa penal. Pero pareciera que esto es como, pará, lo enganchamos con el beso, listo, nos lo sacamos de encima. Es todo muy extraño porque también hoy estaba leyendo que, a propósito de que vos me convocabas por esto, estuve escarbando un poquitito más y veía que hasta que este hombre subió al micro después del acontecimiento, las chicas estaban saltando, festejando, claro, riéndose a propósito de lo que había pasado, porque claro, es tan absurdo todo, ¿no? Que yo creo que hasta lo deben haber tomado en broma, porque no sé si este hombre va y dice, mire, me equivoqué, fue un acto reflejo, estaba feliz porque habíamos salido campeones, pido disculpas, estoy arrepentido. Esto se terminaba y pasaba totalmente al segundo plano, pero al insistir y provocar diciendo no voy a dimitir, no voy a dimitir, todo se fue haciendo una bola de nieve que ya... Además, no han tomado cartas del asunto más que la FIFA de suspenderlo por 90 días. Me parece demasiado poco, poca sanción, ¿no? Para porque hay muchas pruebas, están las cámaras, lo hemos visto todos, es muy extraño. Es extraño porque además, a ver, si lo quieren acusar, acúsenlo, basta de esta sangría y no lo suspenda, como vos muy bien decís, lo echan y directo. Pero no, hay una suspensión como esperando a que se calmen las aguas. Recordemos que hasta estaba la reina Leticia al lado, justo al lado de él, sí, recibiendo a las jugadoras. Y se decía que Jenny Hermoso, si ahora se abre una causa, ella va a tener que ir a declarar. Lo que se comentaba en España era que ella había cambiado 3 veces su declaración, que primero dijo que no había sido ningún tipo de acoso, después dijo que sí, después que no, y bueno, estamos en ascuas todavía.
Claro, pero 80 jugadoras de fútbol han renunciado a ponerse la camiseta de España. No van a, hasta tanto no lo echen a este hombre, a Rubiales, no van a representar al país, de manera que han tomado partido definitivo la chica, pero no así la Federación Española, que no lo ha hecho, e inclusive han puesto a cargo de la Real Federación Española al vicepresidente, que supuestamente debe estar en connivencia con el presidente, me imagino, ¿no? En claro. General, son elegidos mutuamente. Claro. Pero bueno, es un hecho que va a quedar en la historia, no solamente porque pasó, sino porque no se han tomado las cartas en el asunto para que esto tenga el merecido daño, que para que no se repita, yo qué sé, me parece tan absurdo todo. Todo el hecho es absurdo, es bochornoso. Es bochornoso. Guillermo, lamentablemente se me fue el programa de las manos, pero yo te quiero agradecer enormemente que me hayas podido dar estos minutos. Es un placer poder haber hablado contigo y te deseo lo mejor de lo mejor, como siempre. Al contrario, gracias a vos por convocarme, te mando un beso grande. Besote enorme, enorme. Era el periodista, el caballero Guillermo Salatino.